Este sábado 11 de marzo de 2023, Costa Teach ofrecía un concierto en el Ultra Music Festival en Sudáfrica y de pronto se desvaneció. De inmediato fue llevado a un hospital cercano donde falleció. Fue la familia del rapero quien dio a conocer la noticia de su muerte y agradeció el apoyo de sus fanáticos. La muerte ha golpeado trágicamente nuestra puerta, robándonos a nuestro amado hijo, hermano y nieto, Konstantinos Sobhanoglou, a quien Sudáfrica había llegado a amar e idolatrar bajo el nombre artístico de Costa Teach. Ahora es con profundo dolor que nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento, mencionó la familia de Teach en un comunicado que dio a conocer en la cuenta de Instagram del famoso. Como familia nos enfrentamos en un momento difícil, mientras tratamos de dar sentido a lo que no ha sucedido y pedimos que se nos conceda el tiempo y espacio para reunirnos. Por su parte, el equipo de este joven, quien tenía 27 años, le dedicó otro mensaje. Tu estrella sigue subiendo, incluso en tu ascensión, en nuestros corazones y en el cielo, vivirás para siempre. Las más sinceras condolencias a sus seres queridos, amigos, familia y la pandilla Teach, mencionaron en la misma red social. Además, hay diversos videos donde se muestra el momento de su desvanecimiento durante dicha presentación. De momento, no se han dado a conocer las razones de la muerte de Costa Teach. Sin embargo, la policía local informó que han abierto una investigación al respecto, según reveló la agencia AFP.